Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Creaciones Mágicas. Este es el primer tutorial de este año en donde les traigo una hermosa idea que es una gallinita portahuevos especial para la cocina. Esta idea me la habían pedido en varias ocasiones, así es que hoy que iniciamos el año, quise iniciar el año con esta hermosa manualidad. Espero que te interese y que te guste, y si es así, quédate que aquí te muestro el paso a paso. Ahora veamos el paso a paso de cómo se hace. Primeramente necesitaremos dos piezas de cartón como estas que te muestro. Las medidas son 23 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Esta figura igual te la dejo en los moldes si es que tú la necesitas. Las unimos ambas piezas con un poco de silicona caliente y posteriormente las forraremos por ambos lados con foamy color blanco, así como te muestro en la imagen. Cuando tenemos la pieza forrada de esta manera, ahora le pondremos una pequeña tirita en foamy blanco más o menos de un centímetro de ancho para cubrir todo el contorno hasta que nos quede de esta manera. Ya que tenemos esta pieza completamente forrada, ahora necesitaremos unas piezas de 6 centímetros por 13 centímetros de largo en foamy color amarillo y formaremos unos pequeños tubitos de esta manera. Los vamos enrollando poco a poco y al final los pegamos con un poco de silicona caliente para que nos queden los tubitos formados así como te muestro en la imagen. Necesitaremos, para esta pieza que yo te mostré, necesitamos 39 tubitos de foamy y se los pegaremos en todo el contorno así como te muestro en la imagen, pegándolos con un poco de silicona caliente. Cuando terminamos de pegar todos los tubitos, nos quedó armada de esta manera nuestra canastita. Y ahora, como siguiente paso, la decoraremos con listón. Yo voy a poner de este listón ancho color naranja y le pondré encima un listón más delgadito en tonos de amarillo, pero tú puedes ponerle del listón que tú prefieras. Se lo pegamos con un poco de silicona y posteriormente pegamos el listón más delgado en todo el contorno. Después de ponerle listón en todo el contorno, armamos unos pequeños moñitos, los unimos de esta manera y se los pegamos en la parte de enfrente de nuestra canastita. Después de pegar el moño, en la parte del centro le pondremos una pequeña florecita de papel, como estas que te muestro aquí,
esta florecita es en tonos de naranja. Se la voy a pegar con un poco de silicona caliente. Presionamos muy bien para que quede bien pegada. Y ya que terminamos con este paso, necesitaremos unas pequeñas perlitas como estas que te muestro. Estas perlitas vienen en tira y con pegamento. Las vamos recortando y se las vamos pegando en la parte de arriba de los tubitos. Estas perlitas tú las encuentras en tiendas de manualidades o en papelerías. Las venden normalmente en tirita y con pegamento. Le pegamos en todo el contorno, así como te muestro en la imagen. Aquí te muestro cómo fue que quedó terminada nuestra canastita. Le pegué algunas perlitas en el listón, también como decoración. Y ahora necesitaremos armar la gallinita. Para eso necesitamos estas piezas recortadas en foamy. Igualmente esas te las dejo en los moldes. Y como siguiente paso, las difuminaremos o las sembraremos un poco con un marcador permanente color naranja y un trocito de foamy. Esta técnica se las he mostrado en otros tutoriales. Pero aquí te muestro nuevamente cómo es que a mí me gusta sombrear y difuminar las piezas en foamy. Ya que hicimos el mismo procedimiento en todas las piezas de la gallinita, ahora es momento de empezar a armarla. Aquí te muestro paso a paso cómo es que armé la gallinita. Cuando terminamos de formar la gallinita, ahora le pegaremos en un trozo de foamy blanco. Esto es para darle mayor resistencia a la gallinita y que quede un poco más gruesa. La pegamos con un poco de silicón caliente en todo el contorno, así como te muestro en la imagen. Y posteriormente, ya que terminamos de pegarla, la recortamos dejando un pequeño margen en todo el contorno de la gallinita hasta que nos quede de esta manera. Y ahora sí ya la tenemos lista para pegarla a nuestra canastita. La pegamos en la posición que más nos guste. Yo la voy a pegar así como te muestro en la imagen. Le ponemos suficiente silicón caliente y presionamos para que quede muy bien pegada. Así es como me quedó a mí pegada la gallinita. Ahora únicamente le pondremos las patitas, que igualmente las sombreamos y se las pegamos en la parte de enfrente. Y ahora sí te muestro cómo es que nos quedó completamente terminada nuestra canasta gallinita portahuevos. Es muy sencilla de elaborar y el resultado es muy lindo. Y ahora sí la tenemos lista para poner los huevos y poder organizarlos en nuestra cocina.
Y así es como nos quedó completamente terminado el tutorial del día de hoy. Espero que lo pongas en práctica, que te sea de utilidad, y si es a ti, sí te pido que me regales un dedito arriba. No olvides compartir en tus redes sociales. Y si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios, que con gusto te la responderé. No olvides suscribirte si eres nuevo en mi canal para que no te pierdas mis tutoriales cada semana. Y pues antes de despedirme, quiero mandar un cariñoso saludo para Alicia Herrera y Patty Díaz. Les mando un abrazo a ambas y muchas gracias por estar al pendiente de mi canal. Y pues ahora sí me despido, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Bye.